Esta es la imagen que mostraba Aguilera durante los últimos días de su vida. Delgado, con profundo dolor y tristeza en la mirada, ropa raída y zapatos rotos, recorría calles neoyorquinas en busca de apoyo a la causa independentista, misión que le fue encargada por su ascendencia y bien ganado prestigio entre los cubanos. Estaba por cumplir 56 años el gallardo caballero que antaño fuese motivo de femeninos halagos y ocupara importantes cargos como los de vicepresidente de la República en Armas, mayor general del ejército Mambí y secretario de Asuntos de Guerra. Aguilera fue el hombre que gestó la última de las conspiraciones independentistas en Cuba, la conspiración que finalmente puso fin a la dominación colonial en Cuba y en toda la América Latina. Pero Aguilera también fue un hombre que priorizó el pensamiento unitario. Martí lo llamó el caballero intachable. El bayamés, bachiller en leyes, anhelaba Cuba fuera una nación independiente, civilizada y próspera. A tal sueño dedicó vida y fortuna. No era la suya una riqueza cualquiera. Poseía cerca de 3 millones de ducados, medio centenar de haciendas, casas urbanas, 2 ingenios, cafetales, esclavos, cientos de cabezas de ganado, vastas extensiones de tierra. Pudo disfrutar títulos nobiliarios. Los rechazó. Prefirió vivir en decoro y libertad. Tras una década de sacrificios, destituido de todos sus cargos, enfermo de cáncer laríngeo, sin tratamiento médico, privado de voz y casi en total miseria, le sorprende la muerte en un crudo invierno neoyorquino, con la tristeza que trascendió al tiempo a través de este retrato.